Vamos a hablar de la hernia discal lumbar. La patología de columna, la patología lumbar, es la patología probablemente más frecuente que sufre el hombre a lo largo de su existencia. Se calcula que un 80% de las personas a lo largo de su vida sufren en algún momento de dolores o de molestias lumbares. Evidentemente, esos dolores y esas molestias lumbares no siempre se correlacionan con una patología importante con la cual tengamos que hacer alguna actuación. Pero tanto el médico de cabecera como luego después los distintos especialistas hasta que se llegue al neurocirujano tienen que estar muy pendientes y muy alerta de que esa persona a lo largo de su vida puede desarrollar una patología discal lumbar que sea preciso realizar algún tratamiento efectivo sobre ella. ¿Cómo se produce una hernia discal lumbar? Pues ahí, reduciendo mucho evidentemente la etiopatogenia, es decir, las causas por las cuales se produce, vamos a concretar que se pueden producir de distintas maneras. La primera manera es de forma aguda. Un trauma agudo, un sobreesfuerzo agudo, una carga de peso excesiva, algo que de una manera muy brusca, muy abrupta, produzca que ese disco se rompa y invada el canal por donde va, o bien la médula, o salen las raíces, los nervios, y produzca una serie de clínica y sintomatología que luego después hablaremos de ella. Hay otras causas que es los microtraumatismos reiterados, es decir, en malas posiciones o microtraumas, golpes o actitudes mantenidas durante un largo periodo de tiempo, va haciendo que ese disco se vaya deteriorando y finalmente se produzca esa hernia discal, lumbar en este caso. Por último están las causas degenerativas, es decir, las personas, pues afortunadamente vamos cumpliendo años, nos vamos haciendo más mayores y eso tiene su ventaja porque en algunas ocasiones ganamos en experiencia y en conocimientos, en otras ocasiones no pasa así, pero lo que sí pasa el 100% de las veces es que los años nos van deteriorando y una de las patologías que se ven afectadas por el deterioro general es la patología raquídea. Concretamente, los discos van perdiendo hidratación, van perdiendo agua dentro del propio disco, el núcleo que está hidratado se va haciendo cada vez más duro, se van colapsando, se va produciendo barra tóxica y finalmente se va produciendo una hernia discal dura, ya no solamente por componente discal blando, sino por componente espondiloartrósico, por barra osteofitaria, ¿vale? Ya sabemos entonces las causas más frecuentes por las cuales se pueden desarrollar una hernia discal lumbar. Ahora, lo importante es saber cómo se puede diagnosticar. Pues lo primero y más importante es que el autodiagnóstico no creo que sea buena idea. Lo primero que hay que hacer es acudir al médico. Acudir al médico en primer lugar, al médico de cabecera. En la inmensa mayoría de casos, como hemos dicho previamente, el dolor lumbar, la lumbalgia, o incluso en alguna ocasión las lumbociáticas, es decir, el dolor que ocasionalmente se irradia alguna pierna, no tiene un componente patológico importante, de tal manera que el médico de cabecera, con un tratamiento inicial, básico, que consiste pues, en medidas de contención, de evitación de pesos, evitación de esfuerzos, tampoco un reposo absoluto, sino disminuir un poquito la actividad física habitual del paciente. Tratamientos de primera línea conservadores con antiinflamatorios, relajantes y analgésicos de primera línea. Con esas medidas, la inmensa mayoría de casos remite el cuadro. Cuando no es así, evidentemente hay que ampliar el estudio y ampliar el diagnóstico. Ese es el momento en el cual el médico de cabecera debe remitir el paciente a un especialista, en este caso al neurocirujano. El neurocirujano atenderá al paciente lo primero intentando entender cuál es el origen de sus problemas, el origen de sus males. En segundo lugar, prescribirá una serie de pruebas diagnósticas específicas para este determinado tipo de lesiones, como pueden ser la radiología simple, como puede ser la tomografía, un escáner, o como puede ser indudablemente Princeps, una resonancia magnética, en la cual se van a ver con mucho mayor detenimiento las partes blandas. En ocasiones se puede completar el estudio con estudios neurofisiológicos, que lo que vienen a ver es la conducción de los nervios o de las raíces si están afectadas o no están afectadas por esa patología. Con nuestra anamnesis, con nuestra exploración y con unas adecuadas pruebas diagnósticas, ya vamos a tener establecido un diagnóstico. Y si el diagnóstico finalmente es de
hernia discal lumbar. Ahora viene la parte princeps, que es el tratamiento. ¿Qué hacer con una hernia discal lumbar? Hay muchas ocasiones, o hay algunas ocasiones, mejor dicho, que son asintomáticas, es decir, que un paciente no le produce una patología como esta, no le produce una clínica evidenciable, de tal manera que ese paciente, no, la inmensa mayoría de los casos, no llega a la consulta, de tal manera que pasan desapercibidos hasta muchos años después este tipo de patologías. Pero en el caso a lo que estamos hablando, que ya nos han llegado, ya nos ha llegado el paciente a la consulta y hemos llegado al diagnóstico, si el paciente tiene una correlación entre la clínica, lo que él siente, entre la exploración, lo que nosotros le exploramos, entre los medios de neuroimagen, radiología, escáner, resonancia, y los medios neurofisiológicos, evidentemente el paciente tiene criterios de ser tratado quirúrgicamente de su lesión. ¿Qué técnica quirúrgica utilizar? Pues la técnica quirúrgica que hay que utilizar es la que esté adecuada a la patología del paciente, la que esté adecuada a su edad, a su condición, y no adecuar el paciente a qué técnica realizamos nosotros. Entonces, si estamos hablando de un paciente joven, de una patología discal traumática, como la que hemos comentado, sin signos de artrosis, sin signos de degeneración, con mantenimiento de los espacios, con mantenimiento de las alturas, sin inestabilidades, pues se puede optar por un tratamiento mini-invasivo, como puede ser una microdisectomía o una disectomía endoscópica, por vía endoscópica, o se puede optar incluso por, junto con la cirugía neurológica descompresiva, que es la microdisectomía, hacer una reconstrucción funcional con una estabilización dinámica de ese segmento. Con eso, la recuperación es inmediata, el paciente al día siguiente está levantado dando paseos, en 2-3 días está en casa, durante el primer mes puede hacer su vida de relación normal sin efectuar grandes esfuerzos, pero haciendo su vida de relación normal. Al cabo del mes, entre los 20-30 días de la cirugía, se le ayuda con terapia fisioterápica para disminuir un poquito la contractura muscular y a partir de ahí se reintegra a cualquier tipo de actividad social, laboral y deportiva nuevamente. En el posoperatorio es importante el tener un cuidado de determinadas actitudes posturales para que no se produzca una contractura muscular que no es que le vaya a proveer gran efecto patológico, pero sí que puede retrasar un poquito la curación de su lesión. Para eso es importante pues, contar con un adecuado equipo de fisioterapia y de rehabilitación para que ayuden a la más rápida reintegración del paciente a su medio social y laboral. Insisto, con un buen diagnóstico, con un buen tratamiento y con un buen seguimiento, la evolución será siempre excelente.